Ah. <clears throat> hello hello good evening everyone and welcome back to our second last class i am sorry i'm a little bit wet right now but um yeah it is a pleasure to be here it is great having you guys around and uh, i hope you're ready to be starting basically the closing section for um for this module i truly hope we're not going to have any interruptions this evening um, regarding basically a loss of signal or energy, because uh, it is apparent that it's going to rain here in my region, but hopefully it's not going to be such a mess. So, I am really glad to have you guys here. Tonight, I'm going to be asking you something I almost never asked during the whole um during the whole module, but it's something that, as per usually some is important, at least for me it is. Now just give me one sec because I have to unplug my charger because I didn't uh, before the class. So I'll be back in just in just a little bit. All right. sorry again, uh, I just need to, to plug the charger. All right, so, buenas noches entonces, bienvenidos a todos una vez más, espero que se encuentren muy bien. Y pues les comentaba, ¿verdad? Hoy tenemos básicamente la penúltima clase de, de este módulo. Espero que todos hayan logrado ya terminar, ¿verdad? Con lo que sería el, traba, el trabajo de la plataforma y pues que hayan obtenido sus, sus certificados, diplomas de forma exitosa y estemos listos, ¿verdad? Ya, pues para poder terminar tanto la clase de hoy como la clase de mañana, y de esa manera culminar eh, lo que sería verdad este, este módulo. Um, bueno, les decía, esta noche la pregunta que les voy a hacer es una que usualmente hago alrededor de tres veces por, por curso. En esta ocasión no ha sido el caso, casi nunca les he preguntado eso. Pero, a ver. I hope you guys know the difference between the two words, because we can use um, how are you, in in a very simple way but we can also the one that i'm going to be asking you today is how do you feel yeah and this is a, a very different one how do you feel goes a little bit deeper it's not only a um a superficial question it is more regarded to actual feelings like the way you actually feel at a certain point so that is a question for this evening. How do you feel? Not how are you necessarily, but how do you feel in your life right now? Um, we're going to start with the only guy in the room right now, and it's going to be Marvin. So tell me, Marvin, how do you feel right now, like with all the aspects of your life? Like, how, what's your state of being at this time? Good evening, picture. Good evening. Right now, I I I learn English and I I need more more speak more talk for for practice practice. Okay, and I like the class and I like the tips. The tips is, is so so very good. Uh, uh, i will try i, I will try to, to talk more and, and the listening and so it's all good all right very good very nice yeah that is also amazing you know you have the the desire you have the will to go ahead and, and practice so that is great Ah, una cosa antes que nada son detalles que a veces yo me fijo así quizás nadie más lo hace pero solo para compartirle verdad no es la misma camisa que ayer ¿ok? se parece el color pero no es la misma Esta gris la de era celeste antes que vayan a decir hey el profe la misma camisa se puso qué pasó Olga es que ya me dio risa sí no es la misma ¿ok? la cambié es otra Sí, mañana mejor así con centro, ya tomo la última, vamos a cenar juntos y nos vamos. Esta tiene un botón menos, dice. Sí, cabal, esa, miren, el botón de repuesto se le cayó. No, es de, de esas, esta camisa es bien escandalosa, la verdad, yo no sé, o sea, soy, yo transpiro bastante, eh, o sea, suelo sudar un montón, y más con el calor aquí, ¿verdad?, en Oriente, es algo bien complicado. Eh, cuando la compré, o sea, esta camisa la compré en Estados Unidos. Allá no tenía problema, ya hacía frío, me la ponía sin problema, ¿verdad? No sudaba. Pero aquí no la puedo usar tan, tan, tan a menudo. Entonces, pero hoy fue como que meh, me voy a arriesgar. Entonces, porque bien escandalosa, o sea, hace ratito estaba tomando agua, me cayó un poquito de agua por acá y se le notaba un montón, porque se nota un montón cuando, cuando se humedece. Entonces, pero por eso casi no, casi no la uso, pero ajá, solamente es que estaba pensando en eso, es que estaba viendo la imagen y se ve bastante similar a la de ayer, pero no, no es la misma. Ok, um, Imelda, how about you, Imelda? Tell me, how do you feel? Why, why, eh, well, <laughs> este, I feel kind of cheerless. Because okay. Sunday, my my puppy was hospitalized. Oh. But we hopefully do best. Yeah, yeah. That's what we gotta do. You know, in times like this, we have to hope for the best. So good attitude. Yeah, yeah. and I also hope that he gets better in a in no time. Thank you. Okay. Thank, Thank you for sharing. All right. Hopefully, he'll be back in just a breeze. Um. Esas son formas de decir, verdad, que sea rápido. Ustedes pueden decir no time, sí, no time, o si no también pueden decir esto in just a breeze. O sea que eso, ambas cosas se refieren a que sea rápido, verdad. Um, okay. Let's see, Alejandra, how do you feel right now? What is your state of being at this time? Hi, teacher. Hello. Well, in this moment I feel motivated. All right, because the next week is vacation. Okay, yeah, that, my happens. Work. that happens. So I, I, I want to be next. Next week. Okay, great. Yeah, it's always good, you know, to get some time to rest. Yo de hecho, les estaba justo eso estaba hablando hace un momentito con mi novia que yo también ya quiero que sea no necesariamente vacaciones sino el fin de porque pues. Eh, tenemos una salida digamos planeada eh, entonces sí, sí quiero que pase rápido también el tiempo así que la, la entiendo I understand how you feel All right uh, How about Rafael How do you feel Rafael Well I, I feel so fine I am relaxed with my family and to me is everything um, and I'm How do you say agradecido? Um thankful. Thanks thankful. I feel so thankful with with God because it's it's is um great to me. Um, but talking about vacation I, I don't I don't know what is vacation with three children is 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 um so hard to me <laughs> well. but well, um here i am and i i'm so happy yeah. yeah just keep pushing you know keep pushing it's gonna get over there's going to be a time when you're gonna miss it i i, I guess because many people say that you know there's a time when when they have their kids and the kids are young like they feel that is really hard but then after some time when the kids grow they're like uh, I miss my kids. So, yeah, but still, it is great that you feel um, good with your family. That is something amazing to have. All right. How about sorry? How do you feel, sorry? Hello. Hello. Sorry, De Cardona. Okay, seems like we're not getting an answer at this time. How about Jennifer? Jennifer Carballo, how do you feel? Hi. Hello. And I feel so good and I'm either tighter, but fine. All right, very good, very good. Thank you for sharing then um how about uh jessica jessica rosales how do you feel hello i hello, feel hello. happy uh because i finished the platform today okay that is great news yes yeah very good way to go thank you um how about olga how do you feel i'm i feel so happy because my my grandson is better um, he has a, a COVID. Oh, okay. Uh, this this uh, this week is the uh, difficult time for 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 the family for all them. Uh -huh. mm -hmm. um, but uh, thanks God for this uh, this day because she uh, he he is better. All right, that is good to know. Yeah covid is you know i i i, I kind of i don't understand when some people say that they don't believe in in the sickness or the illness um it's probably because they haven't gone through it i mean in my case i cannot say that i have been the most respectful person when it comes to following all the instructions that they give but at the same time i think i have never been um completely disrespectful like i have always believed that there is a risk and we have to be careful but there are some people who say that COVID doesn't exist and things like that. And I'm just, I don't know. I just don't like it when I see or I hear people saying that. But yeah, it, it's in times like this that you feel, you know, that you um I mean, you're glad that your family can be okay and safe from 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 the um well from the whole situation that COVID means. So yeah, I hope he is going to be um better in just a breeze as well. Thank you. Thank you. All right. How about Verónica? How do you feel? Vero González? de oh, you go? Hi teacher. Ayer um, no quisiste contestar, yo sé que ahí estabas. Ah, uh, uh, me habló. <laughs> sí, ayer no me acuerdo cuál era la pregunta, pero, pero sí. Ah, que si sí, sure. dónde dónde viajarías si pudieses viajar en el tiempo? Esa era la pregunta de ayer. I know you were there. But, but you <laughs> no, pero creo que tenía sí fue ayer que tuve problemas por la lluvia con la conexión con internet. Con el internet. Yes, no right. sé si le cayó el mensaje. Sí, sí, no, sí, en un momento lo mencioné que dije que entendía. Así que no ah. hay problema. Sí, no hay problema. <laughs> but tell me, how do you feel? Mm, I feel tired um, from work mm -hmm. and I, a little sad. <laughs> Porque tengo una discusión with my brother. <laughs> oh, yeah, well. Yeah. I go through that a lot. I have two sisters and I go through that a lot. ¿Saben <laughs> um, que esa es una cosa? Hace días hubo un grupo de hecho que lo mencionó, que me dijeron que si yo nunca tenía problemas. O sea, porque pues sí, ¿verdad? A veces pareciera que no. Ha habido días, de hecho. Eh, yo agradezco mucho Corporativo, porque si no fuese por Corporativo, quizás en este punto ya no fuese maestro, um, porque nunca fue mi pasión. O sea, cuando yo empecé a estudiar inglés no era como lo que yo quería hacer, ¿verdad? De hecho, o sea, estoy dando pasos a, hacia lo que yo quería, que era, o sea, trabajar en la industria de la aviación. Entonces, mi mejor amiga, creo que ya se los he comentado a ustedes, no estoy seguro, ella está trabajando con Qatar Airways, o sea, hace... Ya, como cuatro meses que empezó a trabajar de flight attendant. Entonces, sí, pues me terminó convenciendo de que intente yo también. Um, así que, pues, está, estoy en eso, ¿verdad? Pero eh, estas clases, por algún motivo, casi siempre me hacen sentir bien. O sea, a veces he tenido problemas, discusiones, digamos, me siento cansado. A veces vengo, he, he, he estado trabajando en cualquier cosa, en las cosas que yo trabajo. Voy al gimnasio, vengo y me siento de muerte. Y es como que digo, ¿por qué acepté dar clases de noche? Entonces, pero nomás me conecto, es como que un chip diferente. Así que, um, o sea, es entendible, ¿verdad? Hay días que no son tan fáciles, pero pues igual, eh, importante que estás acá, o sea, que te conectaste, que estás en la clase. Entonces, y eso es algo bueno, sí. Um, porque pues sí, verdad, en mi caso, como les digo, a mí estas clases me ayudaron un montón eh, el año pasado. Yo estaba a punto de renunciar a mi trabajo en la U porque era como que el hecho de trabajar en línea no me llenaba, no sentía yo que era lo que, lo que yo quería, porque pues por lo que empecé a trabajar de docente fue porque me dieron el chance en la U y por la cercanía, por la porque yo sentía que podía ayudar a las personas, verdad, pero así en línea yo no me daba cuenta, o sea, era como que no sé, se me llenaba la cabeza de pensar que todos estaban solo copiando, o sea, y que nada de lo que yo hacía en realidad tenía como una importancia para ellos al final y todo y era como que yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser uno del montón, digamos, un profe que solo lo haga porque le paguen, entonces y ajá, o sea, con estas clases de hecho me motivé a seguir a seguir trabajando, así que pues bueno igual, o sea, solo lo comento verdad, porque pues a veces hay días que son complejos um, y que solo porque porque casi nunca expreso quizás eso acá no significa que no los haya pero igual eso es algo um, que pues sí como les digo agradezco bastante de parte de corporativo y de parte de todos ustedes que son estudiantes con ellos porque pues a raíz de eso es que yo me motivé otra vez verdad a seguir en esto pero bueno vamos a ver um, vamos a tener la última persona porque ya el tiempo se nos va Francisco How do you feel hoy tenemos que quiero terminar con ustedes hoy lo que serían los temas principales y ya quedarnos mañana solo con lectura so Francisco Tell me How do you feel uh, with your life at uh, this time. Uh really very upset because uh customer wasted my time on the last order but otherwise uh a few, a few tires and I'm fine but all good, Okay. It's good to know that. It's good to know that. Um, solamente una cosita, una, una cosita que podríamos haber dicho distinto es a little, sí, a little tired. Recordar que a few se usa con contables y tired es un sentimiento, no se puede um, contar, ¿verdad? El sentimiento. Así que sería a little tired. El resto, very good. Excellent, gracias. Ok, you're very welcome. Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar trabajando en lo que va a ser las últimas tres secciones. Eh, Así que no sé, yo creo que ya no tenemos verdad trabajo pendiente de la plataforma. ¿O hay alguien a quien aún? Oh, thank you, Sulma. Thank you for sharing, even though we don't. Okay, thank you. I feel stressed because my cat, well, yesterday and maybe they got here. Oh, oh, yeah, that's complicated. That's... Pobrecita. Sí, that, that's complicated. Esa es una complicación. Bueno, espero que no sea el caso. Espero que no lo sea. Pero bueno, um, sí, yo personalmente, yo no soy un huge fan de los, de los de las mascotas, o sea, no me gusta necesariamente, no es que no me gustan los animales, no me gusta la idea de tenerlos en, en la casa, eh, que no sean libres, no sé, es una cosa bien rara, porque me gusta ver animales, me gusta cuando la gente tiene mascotas, pero personalmente a mí no me gusta, porque además siento que como la responsabilidad de tener que cuidarlo todo el tiempo, y a veces no tengo el tiempo para poder cuidarme ni a mí mismo, entonces es como que... Eh, o sea, complicado, pero eh, siempre, bueno, en el caso de mi novia, ella tiene dos perritas y no nunca las dejan salir por eso mismo. O sea, y una vez un amigo mío estaba ahí en la casa, ¿verdad? Estábamos ahí reunidos y él dejó el portón abierto y se salieron y todos ellos estaban súper preocupados porque había toda una jauría de perros alrededor que andaban detrás de una perra que, pues sí, ¿verdad? andaba en sus en su momento. Entonces y, y sí, o sea, ya he vivido momentos como ese y lo complicado que que puede ser. Así que ya yeah, I understand Zulma. I understand how you feel as well. Uh, thank you. Sí, espero en serio que no sea el caso. Pero bueno, okay, so we have here Jaren's and short responses. Um, ayer, recuerdan, teníamos esta conversación de acá. En esa conversación tenemos alguna que otra verdad. Um, hay una que otra que otro comentario en el cual se utilizan gerundios, sí. Recuerdan o espero que recordemos que los gerundios se forman cuando utilizamos la forma del ing de los verbos. Ahora, no todos los gerundios, sino ¿sí? todos los gerundios van a ser utilizados como verbos, ¿ok? porque a veces algunos de ellos van a funcionar más bien como eh, nouns. En el caso específico aquí, miren, de traveling. Si yo digo I like traveling, el verbo no es traveling, el verbo es like. Sí, I like traveling funciona acá como un obje eh, perdón, como un noun. O sea, es como un, el nombre, verdad, que se le da a viajar. Me gusta viajar. Viajar. Entonces, eh, a pesar que viajar funciona como verbo Sí, directamente, pero en este caso, no necesariamente este va a ser el verbo. El verbo es like. ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tienen los gerundios que pueden funcionar, ¿verdad? De esa forma. Cuando ustedes usan la palabra traveling, o sea, lo que están diciendo es directamente referirse, ¿verdad? A eso, como a tener viajes, ¿sí? Um, en el otro caso, I'm not good at selling. Aquí, eh, I'm, sí, o I'm not, o I'm not good, todo esto sería en sí el verbo y selling es una vez más verdad funciona como noun o en este caso muchas personas eh, cuando está hacia el final lo que a lo que se refieren o como lo llaman es objeto de la oración es como el, el, la última palabra por lo general o la última persona o el último objeto que se menciona por lo general es quien recibe toda la acción verdad todo lo que, lo que se explicó previamente si yo digo I'm not good at, y luego menciono cualquier cosa, significa que, o sea, esto es el receptor, ¿verdad?, de mi déficit. O sea, porque aquí estoy hablando acerca de algo que yo no puedo hacer o algo en lo que no soy bueno. Entonces, y esto es lo que recibe esa incapacidad mía, digamos. I'm not good at selling. Entonces, no soy bueno vendiendo. Pero, eh, a pesar que vendiendo funciona como un verbo, en este caso no va a ser vendiendo. Sí, el verbo principal de la oración, sino que va a ser no soy, no soy. Entonces ese es el verbo. Cosas importantes, o sea, que recordar verdad acerca de los de los gerunds. Um, aquí lo mismo. I don't mind working. Mind sería el, el verbo. Recordarles eso, verdad. Ayer mencionábamos que esto cuando decimos I don't mind, o sea, así solo significa que no me interesa, pero si lo digo I don't mind working, estoy hablando de que, o sea, no me molesta. Entonces, este mind es como molesta, o sea, no me desagrada. I don't mind working long hours if the pay is good. Eso ya es extra. Pero en este caso acá, working no es el verbo. Una vez más, working va a ser simplemente un noun. ¿Cómo vamos a reconocer cuando estos gerunds son verbos? Eso va a suceder siempre que ustedes, por ejemplo, eh, los tengan justo después de un de una versión, eh, o de la versión, más bien, de la versión correspondiente del b Siempre que estén justo después del b ¿Cómo va a aparecer una oración de estas? Bueno, si yo digo, por ejemplo, I am dancing. Este es el verbo. Ahí sí, ¿verdad? Yo estoy bailando. Sí, I am dancing. En este caso, directamente, eso significa, yo estoy bailando. Um, cuando yo lo uso, por ejemplo, de esta manera. Um she is jumping. Sí, uy, perdón. Jumping. Ella está saltando, sí. O si no, yo digo they are cheering. Cheering. Sí, ellos están apoyando. They are cheering. Entonces, así es como va a funcionar una oración. Aquí, o sea, obviamente puede ser más larga, no significa que solo se va a quedar hasta ahí, ¿verdad? O sea, they are cheering Their favorite team, digan. Bueno, no, mejor así. Este, wow, increíble. So they are cheering Barça. Sí, están apoyando al Barça. ¿Te dolió, Francisco? Yo sé que sí. <risa> <risa> bueno, <risa> entonces, eh, estas son, <laughs> estas son las, uh, las diferentes formas, ¿verdad?, en las cuales lo podemos usar. Eh, para que funcione como verbo, pero cuando está después de un verbo, este verbo, el verbo, o sea, de, de, de importar, el verbo like, que es gustar, o esto, que no necesariamente good es verbo, sino que es un adjetivo, pero ya está demasiado lejos de la acción, ¿sí? Ya no funciona necesariamente como un verbo, ya funciona tanto como objeto de la oración o como un noun, ¿sí? O sea, noun refiriéndose a verdad, que es simplemente... Um, algo que hacemos, sí, o sea, recordarles eso. Noun es casi que todo aquello que tiene un nombre. Entonces, si yo digo vender, eso es un, es un nombre, o sea, puede funcionar como nombre, así como también funciona como un verbo. Bueno, ahora sí llegamos a esto. Tenemos, por ejemplo, in affirmative statements, o sea, los, los gerundios, ¿verdad? Cuando tengo un gerundio, una vez más, estoy hablando de. <laughs> estoy hablando de. Eh... De eso, ¿verdad? De las, las, como las diferentes acciones que yo puedo, puedo realizar. Y aquí si ustedes se fijan, o sea, tenemos en todos los casos que hay otro verbo en el medio. En este, como les digo, hay un, una, un adjetivo, por lo que también el, el gerundio está demasiado lejos de la acción del verbo, por lo que ya no puede funcionar. O sea, del verbo, o oh, sí, del verbo be, en este caso representado por am, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que me refiero cuando hablo acerca del verbo. Así que acá, por ejemplo, digo I like traveling. Esa es, esa es una afirmación con un gerundio. I like traveling. Um, Alguien puede decir I enjoy playing tennis. El verbo es enjoy. Y playing tennis es la acción. Jugar tenis. So, I enjoy travel. Oh, sorry, I like traveling. Esa es, es la oración, ¿verdad? Me gusta viajar. Y luego, si a ustedes también les gusta viajar, um, puede ser So do I, lo que hablábamos ayer. Yo digo, so do I. ¿sí? No voy a decir todo el tiempo me too. ¿Puedo decir me too? Yes, I can say me too. ¿Do I have to say me too? Not really. ¿Sí? Lo más aconsejado sería que digamos, so do I. A mí también me gusta. So do I. Um, cuando estamos en desacuerdo, entonces ahí hay diferentes formas, ¿verdad? Uh, podemos decir, por ejemplo, uh, I don't. Sí, o sea, así, uh, I don't. Obviamente, esto sería bastante agresivo, una respuesta como esta, no es lo que yo les aconsejaría que usen. Esta respuesta simplemente, o sea, sí, by the book is good. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, algo como, oh, really, that's interesting. In my case, I'm not a huge fan of traveling. O sea, con una oración más larga, una oración que de cierta forma explique mi punto, ¿verdad? No estoy diciéndole... Así como de forma grosera. A mí no. O sea, eh, a mí no. Sino que le explico, ¿verdad? Ah, de veras. En mi caso, no me gusta mucho viajar. Sí. Pero really, in my case, I don't like traveling or I don't enjoy traveling that much. Luego tenemos I hate working on weekends. I hate working on weekends. Odio o oh, detesto. No siempre va a ser odio, también puede significar detesto. Detesto trabajar los fines de semana. Si ustedes están de acuerdo, ustedes dicen, so do I. Aunque bueno, Imelda igual no puede decir que ella también, ¿verdad? <laughs> ok. Um, si, si alguien, o por ejemplo, vaya, cuando alguien menciona cosas como estas, aquí es donde a veces también debemos prestar atención a las balanzas que se generan, ¿verdad? En el caso de esta oración, es, bien lo dice acá arriba, affirmative statement, ¿sí? Una oración o un, um, un ¿cómo se llama esto? una propuesta afirmativa, sí, o sea, estoy hablando acerca de algo de forma entre comillas positiva, pero si utilizo el verbo hate, significa que lo que el outcome o la, la el significado final de esta oración es negativo. Yo estoy diciendo que lo detesto, sí, estoy diciendo que lo detesto. Entonces, I hate working on weekends significa que el contexto de la oración al final es negativo, a pesar que no diga nada como I don't hate, ¿sí? porque ahí sería ya negativo por completo. Aquí abajo lo vemos, ¿verdad? Uh, que tenemos el don't o can't o I'm not. Entonces, pero en este caso no, no hay nada de eso. Aquí dice I hate working on weekends, pero el contexto de la oración es negativo. A la hora que ustedes contesten en desacuerdo con eso, por ejemplo, lo que podría decir Imelda sería Really, I like it, ¿sí? De veras, a mí me gusta. Entonces no van a decir ustedes really I don't para estar en desacuerdo no vamos a hacerlo así para estar en desacuerdo a una oración que a pesar que no tenga una estructura gramatical negativa pero pragmáticamente o en significado es negativa ustedes contestan de forma positiva entonces básicamente es el, el menos, pa, pa, eh, menos por más verdad sí por eso les decía que es como una balanza la que se genera entonces ustedes dirán really I like it sí de veras a mí me gusta Siguiente, I'm good at using a computer. Sí, I'm good at using a computer. Soy bueno utilizando una computadora. Y cuando estoy de acuerdo con si yo también soy bueno utilizando una computadora, yo digo, so am I, so am I, sí, yo también, so am I. Ahora, aquí por qué no digo so do I? Quiero quiero tener su opinión. ¿Por qué no digo so do I? ¿Por qué estoy diciendo so am I? Because porque algo que we use the verb to be. Exactly. ¿Qué, quién, quién estaba diciendo? Imelda, ¿cuál era su, 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 su aporte? Dije lo mismo, pero en español. <laughs> okay, ok, ok okay. no mentira, mentira. Entonces, eh, pero sí, es directamente eso que dijo eh, lo que dijo Rafael. Sí, porque aquí utilizamos el verbo be. Es casi lo mismo que, que sucede con las preguntas. Recuerden ustedes, ¿verdad? Que si es una pregunta de sí o no, y yo pregunto, eh, ¿Are you ready? Sí. Yo no voy a decir, Yes, I do. O sea, no se dice así. Se va a, van a contestar, Yes, I am. Sí. O sea, sí estoy listo. Entonces, aquí, ¿verdad? En los verbos, en las preguntas o en las afirmaciones anteriores, se estaba utilizando verbos aparte, ¿sí? Verbos normales, no necesariamente el verbo be. Entonces, por eso mismo. Vamos a utilizar eh, cuando se usa el be en la, en la oración, ¿sí? I'm good at using a computer. Yo voy a decir, so am I, porque en, el, en la oración utilicé el verbo be como parte importante o como el verbo principal más bien. Y ahí es también donde se, podemos, eh, se puede denotar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo principal? Aquí, o sea, ustedes entenderán de forma directa que este es el verbo principal, no va a ser using. Si using fuera el verbo principal, entonces también diría so do I. Entonces ahí también se nota eso. Ahora, si yo estoy en desacuerdo, si yo no soy bueno utilizando una computadora, esos son los dos, son ejemplos, no es que deben decir esto, ya les dije, ¿verdad? Ustedes pueden decir G, I'm not. ¿Sí? Este G es como un tipo de sorpresa, ¿sí? como G, I'm not. ¿Sí? Y este G. Es casi, casi, casi lo mismo de decir really, pero sin necesariamente utilizar el tono que se usa para las preguntas, ¿verdad? Sino que aquí solo es como que me sorprende. Sí, I'm not, ¿sí? Como wow, yo no. Entonces, esa sería, ¿verdad? Para estar en desacuerdo. La siguiente: with negative statements, aquellas que incluyen eh, gramaticalmente una estructura negativa. I don't mind working long hours. I don't mind working long hours. Esa, esa oración es negativa en sí misma. ¿sí? No me molesta trabajar largas horas o largas jornadas, podríamos interpretarla, ¿verdad? I don't mind working long hours. Entonces, para estar, en, para estar de acuerdo, cuando una oración es negativa, yo voy a utilizar neither. No voy a decir so do I. Voy a decir neither do I. Neither do I. Si alguien dice algo negativo, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso, no voy a decir so do I. Um, ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero decir, como aquí, ¿verdad? Aquí se puede decir me too, ¿sí? Aquí yo puedo decir me too, ¿verdad? Si alguien dice I like traveling, yo digo, ah, me too, estoy de acuerdo, yo también. Pero ¿qué pasa con este? ¿Puedo decir me too? No, no se puede. Ahí lo que vamos a tener que decir, si alguien dice algo como en negativo, ¿verdad? Como I don't like the English class, ¿sí? A mí no me gusta la clase de inglés. Yo puedo decir. Me neither. Uy, 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 uy. Como que es alemán, se me fue eso. Okay, así. Me neither. A mí tampoco. ¿Sí? A mí tampoco. Entonces, eh, y eso significa también el leader UI. a mí tampoco? Sí. I don't mind working long hours. Y oh, bueno, no necesariamente a mí tampoco, sino que aquí sería yo tampoco. Sí. Yo tampoco. Neither do I. I don't mind working long hours. Neither do I. Yo tampoco, o sea, no me, no me molesta trabajar largas horas. ¿Qué pasa si yo quiero decir que a mí sí me molesta? Aquí se hace lo mismo, ¿verdad? Que en este caso. En este caso yo le dije, a pesar que la oración, eh, no necesariamente en cuestiones gramaticales es negativa, pero el significado de la misma sí lo es. Así que por eso mismo, la respuesta eh, en cuanto a estar en desacuerdo es... Positiva. Aquí ustedes en todos los casos casi se van a fijar que las respuestas son positivas. ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, Well, I do. Es positiva gramaticalmente, pero es negativa una vez más en el significado. ¿okay? Se opone a lo, que, a lo que está diciendo la oración, ¿verdad? Como inicial eh, en el caso específico. Entonces, I don't mind working long hours. No me molesta trabajar eh, largas jornadas. Pero si yo digo, well, I do significa, bueno, a mí sí. sí. Bueno, a mí sí, a mí sí me molesta. O sea, estoy en contra de tu opinión porque a mí sí me molesta trabajar largas jornadas. Otro caso, I'm not good at selling. Aquí tenemos una vez más el uso del am, ¿verdad? I'm not good at selling. ¿Sí? I'm not good at selling. Entonces, aquí voy a estar utilizando una vez más el am. Neither am I. ¿Sí? No soy bueno. Eh, en las ventas, o no soy bueno vendiendo. Yo digo, neither am I, y eso significa que yo tampoco soy bueno vendiendo. Sí, neither am I, yo tampoco. Pero si yo lo soy y estoy en desacuerdo con lo que esta persona dijo, yo digo, I am. Sí, yo sí, I am. Yo sí soy bueno vendiendo. I am. El siguiente. I can't stand making mistakes. Les decía, ¿verdad? Eh, ayer hablábamos acerca de esto. Cuando hablamos de can't stand, no necesariamente se refiere a que no se pueden parar, se refiere a que no soportan esto, o sea, no, no, no les agrada esto. Entonces, I can't stand making mistakes. Sí, no, no soporto cometer errores, o sea, no me gusta cometer errores. Aquí el único detalle es que, por ejemplo, si ustedes... Eh, utilizan can en el positivo, también pueden decir so can I, pero eso es poco común que se vea, ¿verdad? Pero, o sea, si ustedes dicen, por ejemplo, um, I can ride a bicycle very well, no es necesario que siempre que ustedes, o sea, van a decir esta, este tipo de, de oraciones cortas o estas respuestas cortas, lo van a tener que hacer con con, con gerundio, ¿verdad? No necesariamente. Aquí solo es que se está tratando de, de utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Pero ustedes pueden contestar a cualquier otra oración, ¿verdad? Sin que necesariamente sea un gerundio. Entonces alguien le o que incluye un gerundio, más bien, alguien le dice, I can ride a bicycle very well. Ahí no hay ningún gerundio, solo les está diciendo que puede montar la bicicleta muy bien. Ustedes, si ustedes también pueden andar en bici, o sea, y no se caen, y no se raspan, y no se marean, ustedes le pueden decir, So can I. Yo también. So can I. Si alguien le dice, I can't ride a bicycle very well ustedes le pueden decir, neither can I, ¿Sí? yo tampoco, neither can I, neither can I, yo tampoco puedo. Entonces, eh, estas serían como los, las tres formas comunes o más eh, utilizadas, ¿verdad? Sería el caso de, del sojuai, que es casi con cualquier verbo, que no sea verbo parte de los que son eh, los verbos be o eh, el verbo can. Sí, esos son los únicos dos. Porque alguien podría preguntar qué pasa con have. Have, que es otro de los auxiliares más utilizados. Have cuenta como un verbo normal en este caso. O sea, si alguien eh, les dice, por ejemplo, I have a brand new computer. Sí, tengo una computadora nuevita de paquete. Entonces, ustedes eh, le pueden contestar, so do I. Si ustedes también han comprado una compu recientemente, ¿verdad? Ah, so do I. It's how interesting. So do I. Sí, o sea, qué interesante, yo también. Entonces, no van a decir so have I. okay. ahí no, necesariamente no se va a usar así. En ese caso, se va a usar siempre do. Para los que vamos a tener que prestar atención, va a ser solamente para los que son parte de la, de la familia del verbo be y para cuando se utiliza can. Sí, esos son los dos. Um, can y could, porque es otro que también se usa, ¿verdad? El, el, el pasado de can, could. Así que esos dos, esos tres más bien serían a los cuales vamos a prestarles un poco de atención. Bueno, y lo otro, eh, decía, ¿verdad? Eh, la oración negativa, I can't stand making mistakes. En el caso de la respuesta, cuando ustedes están en desacuerdo con esto, pueden decir, oh, I don't mind. Aquí, esta respuesta, por ejemplo, es negativa en cuestión estructural, en cuestión gramatical, pero el significado de esta respuesta es positivo, porque significa que eh, a mí no me molesta, ¿sí? Y esto. <laughs> Eso es una cosa importante. Ayer les dije, ¿verdad?, que o sea, cuando estás solo el I don't mind es que significa no me importa, pero aquí, por ejemplo, tenemos este o que le quita esa característica. Aquí se dice, "Oh, I don't mind." Sí, "Oh, I don't mind." Bueno, a mí no me molesta. Así lo vamos a entender. No vamos a decir, "Oh, no me importa." No. El solo decir, I don't mind, así, y además, con, eh, como el tono de voz que ustedes le den, es lo que va a hacer, ¿verdad? Que ese I don't mind signifique que no me interesa, no me importa algo. Pero si ustedes lo usan cerca de cualquier otra expresión como esta, como, oh, I don't mind, eso significa, bueno, no me interesa, eh, perdón, 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 a mí no me molesta, ¿sí? A mí no me molesta. Y bueno, y yo les di, les di un ejemplo hace ratito en el cual utilicé enjoy. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Otras. Estas son de las, de las palabras más comunes que vienen siendo usadas con gerunds, Por lo general sería el caso del like, ¿sí? O sea, principalmente cuando se usan oraciones así cortitas, cortitas con gerunds, eh, se va a usar con like, con love, con enjoy y el be interested in. It's understandable. Eh, ¿Se entiende? Sandra, no hay problema yo de hecho me preocupé hace un ratito creí que tal vez se iba a, a cortar la energía porque está lloviendo o estaba lloviendo algo fuerte acá pero bueno les decía entonces eh, like ¿sí? hate love enjoy and be interested in ese be interested obviamente este be lo van a reemplazar dependiendo de cuál sea verdad el el sujeto que estén usando si es una persona o sea si están hablando acerca de ustedes mismos ustedes pueden decir I am este be no va a ser I be sino I am I am interested in... Ahí mencionan ustedes qué cosa les puede interesar, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda que tengamos con esta parte? No, muchas. Muy bien. Significa entonces que tenemos chance de movernos. Hablar acerca de los personality traits. Ok. Cuando hablamos acerca de los personality traits, estamos hablando acerca de aquellas cosas que hacen especial, digamos, a cada persona. Sí. Los personality traits vienen siendo utilizados para referirnos, verdad, a los rasgos personales, a, a los rasgos más que todo relacionados con el comportamiento de las personas, no necesariamente hablando acerca de um, cómo se ven, verdad. Eso tiene más que ver con adjetivos. En cambio, los personality traits son las situaciones que hacen que esta persona eh, Reaccione o se comporte de una forma o de otra. Aquí tenemos diferentes personality traits y estos todos los vamos a poder utilizar, ¿verdad? Para poder describir cómo las personas se comportan. Eh, veamos, vamos entonces a estar utilizando las letras como se nos indica acá: sería la letra eh, P para un personality trait que consideramos positivo y la letra N para un personality trait que consideramos que es negativo. Muy bien. A ver, primero que nada, quisiera tener su ayuda, a menos de dos de ustedes, para leerlos. Sin que yo los haya leído antes, dos de ustedes quisiera que los lean. A ver cómo vamos a, inter a, a interpretar estas palabras. Muy bien, Rafael, you can go whenever you feel ready. Uh, bad creative, critical. disorganized, efficient, forgetful, generous, hardworking, impatient, level-headed, moody, punctual, reliable, strict. Mm -hmm. very good. thank you. thank you. Um, y creo que era zulma. también me parece. sí. okay. <laughs> Eh, lo mismo así como lo leyó el compañero yes exactly but temperal creative critical disorganized efficient forgetful generous hardworking impatient level level uh, uh -huh. eh, relieve okay muy bien solamente con unas que tenemos entonces problemitas me acabo de fijar muy bien Está super, sí. Sería bad tempered, bad tempered. Creative, creative, sí. Creative, no creative, no creative. Uh, tenemos critical, critical. Um, disorganized, disorganized, sí. Disorganized. Then we have efficient, efficient. Forgetful, forgetful. Generous, generous. Um. Then we have, come on, mate. Okay, uh, generous, then hardworking, hardworking, impatient, impatient, level-headed, level-headed, moody, moody, punctual, punctual. Esta es la que les decía. Esta se pronuncia reliable. Sí, reliable, reliable. And strict, strict. Muy bien. Ahora, ya que conocemos eh, cómo se pronuncian, quiero saber de parte de ustedes su opinión personal. ¿Cómo consideran que se puede interpretar a este este personality trait, creative? Quieren ustedes que sea algo positivo o algo negativo en una persona? Positive. Pos positive. Okay, positive. very good. That is positive. Um, how about critical? Critical, ser critical, positive, positive. Okay, positive. How about being disorganized? Negative. 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 Okay, that's negative. How about being efficient? Positive. 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 How about forgetful? Negative. Okay, negative, according to you. And how about generous? P positive. Positive, very nice. Okay, so that's what we have. Oh, wait, no, not that scene. Okay, so that's what we have for now. Um, Let's see on the next ones. How about hardworking? Is it positive or is it negative? Positive. Positive. Okay, positive. How about impatient? Negative. 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 Okay, negative. How ¿About level headed? Uh, mm, no, negativo. Okay. ¿Qué? significa? Ah, <laughs> tenía que preguntar primero. Sí. <laughs> level headed, alguien que es level headed es una persona que es consciente, o sea que básicamente eh, no no es de ese tipo de gente de verdad que fácilmente se va a desesperar digamos con las cosas alguien que analiza las cosas ese es un level headed sí alguien que tiene la cabeza bien puesta pues vaya. entonces ese es un alguien que es level headed así que por eso sería desde mi punto de vista algo positivo sí como sí. analítico básicamente por ahí viene dando el level headed uh -huh. no necesariamente analítico analítico sino que más bien o sea eso verdad alguien que um... Que sí es cierto que, que que considera las situaciones, que las analiza, pero que a la misma vez, o sea, a lo que a lo que viene da, llegando es que no se desespera, ¿sí? Alguien que es calmado, digamos, alguien level-headed tiene como diferentes características que lo pueden identificar como una persona pacífica, calmada y eh, pues analítica, como bien mencionó usted. Okay. Okay, how about Moody? Uh -huh tampoco conocemos el significado de moody no I don't okay moody es alguien temperamental también o sea es casi lo mismo verdad que decir bad tempered en el caso de moody lo que lo que sucede es que podríamos casi 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 decir que es alguien bipolar sí o sea moody es alguien que cambia de ánimo así en una nada entonces esa es una persona moody sí alguien que o sea temperamental o alguien eh, demasiado cambiante también en su situación sentimental. All right, how about punctual? ¿Qué creen ustedes de punctual? Positive. Positive. All right, is a Positivo. positive trade. How about reliable? I don't know. I don't know. No conocemos. No conocemos qué significa reliable. Reliable es un una, ¿cómo se llama? Un adjetivo que podemos utilizar en muchos casos. ¿sí? Reliable significa confiable. Algo en lo que ustedes. Uh, a ver, ¿conocen el verbo rely? Así nada más, el verbo rely. No. Ahorita se los acabo de mandar ahí en, en el chat. ¿Conocen ese verbo, rely? No. 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 Ok. Cuando ustedes le dicen a alguien, por ejemplo, a su mejor amigo, ¿verdad? Ustedes le dicen, I can rely on you. Sí. O sea, significa que pueden confiar en esa persona. Entonces, aquí, reliable, reemplazamos la Y por una Y latina y le ponemos el able, que significa que eso lo habilita a hacer eso. Significa que confiable. es confiable. ¿sí? Reliable es alguien confiable. Alguien que ustedes están seguros que en el momento que lo necesiten, esa persona ahí va a estar, ¿verdad? So, that's reliable. Así que sería positive o negative? Positive. Muy bien, positive. How about um strict? Esa es una verdad de las que creo que tiene de las dos cosas. Yes. Sí. Strict tiene de ambos, o sea, porque depende del nivel quizás. Dígame, Rafael. Teacher, what's what's the difference between reliable and trust? Trustworthy? Yeah. ¿Entre reliable y trust o reliable y trustworthy? No, de... de... ¿Trust nada de más? Ver... ¿O oh, los verbos? Sí. Los verbos, trust. ah, okay. um, Rely A ver, rely sin, se refiere a confiar pero en casi que todo sentido Sí, o sea, pues como por ejemplo Yo me enfermo, sé que esta persona me va a ayudar eh, Si, por ejemplo, tengo un problema, yo sé que esta persona me va a ayudar si le cuento un secreto, yo sé que esta persona lo va a guardar. Entonces, ese es el verbo rely. El verbo trust viene más dado acerca de las situaciones eh, más relacionadas con lo último que mencioné, con lo que tiene que ver, o sea, con la confianza, ¿sí? Eh, a ver, la confianza en sentido de la comunicación con estas personas. Eso es el trust. O sea, cuando ustedes, cuando you trust someone, es alguien a quien ustedes le pueden contar sus cosas y no tienen miedo, ¿verdad?, que esta persona se la vaya a andar contando a medio mundo. En cambio, reliable es tanto eso, o sea, confían ustedes en esa persona para poderle contar sus cosas, así como también ustedes tienen esa confianza de que cuando ustedes necesiten a esta persona, esta persona va a estar ahí. También objetos, ¿ok? También se puede utilizar para objetos. Por ejemplo, si ustedes tienen un carrito viejito, alguien tiene un carro nuevo con un montón de sensores, así dice un vecino mío aquí cerca, ¿verdad? Que dice que o sea, la, la gente con los carros nuevos, porque tiene un montón de sensores, se le arruina un sensor y el carro ya sí. ya no va para más, ya hace un montón de piezas nada más. En cambio, los carros viejitos son más reliables porque, pues, a pesar que están viejitos, pero son más confiables, porque sus piezas, por lo general, quizás sí, eran igual. hechas, ¿verdad? Con, con más amor. ¿Cómo dice Sandra? Perdón, perdón. Oh, no, no, no hay problema. Ok, entonces eh, ese, ese es el rely. Sí, o sea, o alguien reliable eh, sería eso, ¿verdad? Alguien en quien ustedes pueden confiar en casi que todo aspecto, casi todo sentido de, um, de la vida. Y a ver, le voy a mandar la otra cosa que es la que les decía. Reliable es eso, ¿verdad? Y lo otro que estaba diciendo yo es el trustworthy. Sí. Trustworthy. No sé si ustedes conocen el significado de la palabra worthy. Es como algo de espiritual. Um, en sí, worthy, así, significa digno, ¿sí? Worthy, significa digno. Entonces, yo digo, trustworthy es alguien digno de confianza, sería como el, 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 la traducción literal, o como yo podría interpretarlo, sería alguien confiable, ¿verdad? Así que trustworthy es un adjetivo sí se, se utiliza como es que adjetivo no lo había escuchado en a, en alabanzas en inglés por eso sí lo supuse es que worthy um, se usa también para o sea para referirse mucho a, a situaciones así espirituales o sea como por ejemplo por decir algo quiero ser digno de, de tu perdón quiero ser, o sea por eso se usa mucho verdad I want to be worthy of your um, forgiveness y cosas así, entonces eh, por eso se usa mucho, mucho, mucho en alabanzas la palabra worthy, pero eh, en situaciones como estas si ustedes le llaman a alguien trustworthy estamos hablando, ¿verdad?, acerca de una persona que es confiable, ¿sí?, en situaciones específicas que tienen que ver más que todo con información, no necesariamente significa que no van a ser personas confiables en si ustedes las llegan a necesitar en algún momento, ¿verdad?, pero cuando usan reliable, es como que, o sea, ustedes tienen esa certeza, ¿verdad? Es como que estoy 100% seguro. Si yo llamo a, a Rafael, yo sé que Rafael me va a contestar, no importa la hora, y si yo le pido que me venga a ayudar, él va a venir. Eso es alguien reliable. Alguien trustworthy es alguien que sí, sí, yo sé que él me puede ayudar, pero no estoy seguro si es como que independientemente de la hora, si cuando sea que yo lo necesite. Entonces... Ese es alguien trustworthy, como que sí es confiable, pero tal vez no sé hasta qué medida, ¿verdad? Alguien reliable es casi que un 90% de um, confiable. okay entonces, una vez más, ahora tenemos el bad tempered, se refiere a alguien que tiene mal temperamento. Creative, alguien creativo. Critical, alguien crítico. A ver, el detalle con critical es que puede tener. Um, al igual que strict, puede tener doble interpretación, ¿verdad? Puede ser algo tanto positivo como negativo, porque hay personas que son critical de forma negativa, o sea, que están buscando el error en el otro para poder aprovecharse de este para directamente criticarlo, ¿verdad? Pero bueno, ese, o sea, está ahí, como en, en el limbo. Luego tenemos disorganized, se refiere a alguien desorganizado, efficient, alguien eficiente, forgetful, alguien olvidadizo, ¿sí? Forgetful es alguien olvidadizo. Generous, generoso, hardworking, alguien trabajador, impatient, impaciente. Level headed, ya les decía anteriormente, se refiere a alguien nivelado, por decir así, en situaciones sentimentales. Moody, alguien temperamental, pero eh, casi, casi llegando a ser bipolar, ¿sí? alguien cambiante en cuestiones de su estado de ánimo. Um, punctual, alguien puntual. Reliable, alguien que es confiable. Strict, alguien que es estricto. Pero que no necesariamente. Ah, dengue. Bueno, un momento. Les voy a dejar de compartir porque tengo que ir a buscar esa información que la, la dejé por otro lado. A ver. Es que tenía, les quería preguntar aquí al final la información que tenemos acerca de los, de los diferentes eh, personality traits que debería tener cada una de las personas. Ok, just a sec. Uh, y lo borré Ok, aquí ya lo tenemos Muy bien, ahorita les comparto para que vean otra vez Acá está Entonces, o sea ¿Cómo ustedes, cuáles son las características Que ustedes consideran que debería tener Por ejemplo, a boss What do you guys think a boss should have ¿Qué debería tener un jefe Para que ustedes crean que este jefe Desempeña bien o, o, o al menos Encaja bien In su, su role? Should he be creative? Should she be forgetful? Or should she be serious? ¿Qué cree usted, que la, ¿Eh? so, serious. Okay. so, a boss should be serious. Muy bien. Entonces, creemos que debería ser serio. Um, how about a co-worker? A co-worker should be unfriendly, should be generous. Or should be a strange? Generous. Generous. Generous ¿sí? Generoso, verdad? Unfriendly se refiere a alguien poco amigable. Um, strange is alguien que o sea, se hace como el extraño, el raro, el desentendido, verdad? De las cosas. Um, a teacher. What do you think about a teacher? Should a teacher be moody, like me? Should a teacher be patient? Or should a teacher be hardworking? Patient. Patient. Oh, okay, very good. The students at the university should say that I should be hardworking, but yeah. Um, how about a relative? Saben ustedes que significa relative? ¿Conocen el uso de esa palabra? No. Un really. yes. 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 Pariente. pariente, exactamente. A relative se refiere a un pariente, si un familiar. So, in the case of a relative, what do you guys think a relative can be? Can be, uh, or should a relative be, bad tempered? Disorganized or reliable? reliable reliable, very good. So those are the main characteristics or personality traits that a person should possess in each of these specific um, boxes. Now, for me, the only one that I will change or the only one that I will like pick two of them will be for a boss. I will also say that a boss has to be creative. I think that's something that um, kind of has to be there, you know for 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 a boss, they should be serious. Yes, that is that comes with the job. But also, I consider that they should be creative. But that's just my opinion. Okie dokie then. So this is what we're going to be working on tomorrow. We still are going to have one more topic to go tomorrow because tonight we are not going to have enough time to cover this topic in full. But it is classes with because. ¿Se acuerdan que el otro día les hablaba verdad, acerca de las classes. Cuando hablamos de clases, estamos hablando acerca de secciones de las oraciones, o sea, partes de una oración y las clases, por lo general, dos o tres clases son las que eh, terminan generando, ¿verdad? Una oración completa. En el caso de las oraciones compuestas, como es eh, específicamente esto. Um, a ver, y cuando tenemos este tipo de, de clases, una cosa importante a tomar en cuenta es que... Eh, casi siempre, casi siempre, las, 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 las clases que son con because van a ser las independent classes. Aquí no es como que es súper importante marcar, ¿verdad? Cuál es la independent y cuál no, pero si se dedica uno, ¿verdad?, a hacer eso, las clases que vienen después del because son las que van a ser independent y las que están a, al principio, por lo general, van a ser dependent. Porque si yo solo digo, ¿verdad? I could be a teacher, y si no doy más explicación de eso, esta frase queda así, sin tanta relevancia, ¿verdad? Solo digo, I could be a teacher, podría ser maestro, pero ¿y, ¿Y qué tiene? Sí, o sea, ¿eh? That's it. Entonces, eh, en este caso, lo, lo que aclara o lo que, como podríamos decir, amarra el significado sería la última parte, ¿verdad? Donde se dice, I'm very creative. Entonces aquí dice, soy muy creativo. Así que um, otra cosa importante es que por lo general las because classes o the word because introduces a cause or a reason. Se introduce una causa o una razón, ¿verdad? Un motivo básicamente para las cosas. Pero eso lo vamos a estar discutiendo mañana, así como también tendremos eh, la parte de la lectura que les había mencionado. Y con eso básicamente vamos a estar cerrando, verdad. Espero que puedan estar aquí el día de mañana para poder terminar nuestro curso. Eh, traen cena para poder cenar juntos, así que ya saben. Dicen que parece que um, quedamos el otro día que Francisco iba a repartir la, la soda, así que pues traen su vaso también. Bueno, thank you guys very much for your time. Thank you very much for uh, participating in today's class. I hope I'll see you tomorrow for the last time and have a really good one. So, see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you tomorrow. Night, teacher. Bye.